Perdóname por no haber participado. Me aburren esas luchas de poder. Amor mío, siento mucho lo que pasó. Tendría que haber estado ahí. No seas bobo. Debes cumplir con tus obligaciones. Además, no me preocupan mucho unos simples bandidos. Me alegra que no te hayan herido. Eivor, estaré por aquí si me necesitas. Cuando uno agarra la cola, no hay que soltarla. Las viejas costumbres nunca mueren. Yor ha cambiado. Se ha ablandado. La política hace que un nórdico sea menos nórdico. Me alegro por él. Habéis conseguido crear algo aquí. Tal vez. ¿Qué es esto? Textos cristianos. Los evangelios. El Eclesiastés. Las revelaciones de San Juan. La mano roja roba todo lo que puede. Aunque controlemos la ciudad, los cristianos deben tener libertad de culto. La mano roja no está de acuerdo. Es más, a Audun le preocupa que vayan a por los archivos. Entre esto y el tumulto del puerto, creo que tenemos algunas pistas. ¿Para qué quiere la mano roja los textos cristianos? Esa es la gran pregunta. Sea lo que sea, están dispuestos a cualquier cosa por conseguirlos. Incluso han quemado vivas a personas que se negaban a darles lo que pedían. ¿En qué lugar de la ciudad se encuentra la mayor colección de textos? En los archivos, pero aún no se han atrevido a atacarlos. Audun los vigila muy de cerca. Probaré suerte allí. Pasé por el puerto cuando llegué. El jefe del muelle se mostró receloso cuando pregunté por ti. No me sorprende. Ha aprovechado la falta de dinero en York para subir los impuestos, como si se lo hubiese ordenado el consejo. York jamás perjudicaría así al pueblo, aunque Rishi se lo pidiese. El jefe del muelle es un ladrón y un mentiroso. Un hombre que necesita un escarmiento. Iré a dar otra vuelta por el puerto. Busca en el almacén comercial. Ahí guarda las mercancías de los mercaderes. Me pondré en marcha ya mismo. No, te necesito aquí. Escucha las voces en este... Presta atención a indicios, cambios de actitud, cualquier cosa. Me comería el corazón de un caballo por ir contigo. Lo sé, vieja amiga. Precisamente por tu lealtad te necesito aquí. Volveré cuando encuentre algo. El almacén de York. Los productos de los mercaderes deben de estar aquí. Mucho cuidado aquí.
No veo al jefe del muelle. ¿Está por aquí? Largo. Aquí no hay nada que te concierna. Le encanta berrear y suele estar por aquí dando alaridos. Es inconfundible. Vete al cuerno. Tiene que haber otra entrada. La mano roja tiene muy vigilado el almacén. Estos muelles son importantes para la orden. Parece que las quejas de los mercaderes nunca llegaron al consejo. Mercancía exótica confiscada. Tiene un valor inmenso, algo que encaja a la perfección con el ideario de la mano roja: acumular riqueza. El pinchazo de una aguja. Tengo una pista. Con que el jefe del muelle confisca mercancía y la revende a través de los mercaderes. Los implicados utilizan telas negras. Tal vez consiga llamar su atención si les enseño un poco de plata en el mercado. El mercado de Coppergate. Les enseñaré algo de...
Por lo que me han contado, en este mercado se mueve mucha plata. Tengo algo que tal vez pueda interesarte. Con quien debes hablar es con Grigori. ¿El jefe del muelle? Disculpa, ¿quién eres? Alguien que quiere hacer negocios. Con Grigori. Nunca te he visto. Y ya te he dicho demasiado. Vete, por favor. El mercado de Coppergate. Les enseñaré algo de plata a los mercaderes. Me ha parecido que hablabas de plata. Quiero gastarme una fortuna, no regalársela al primer mendigo que encuentre. ¡Eh! No soy un mendigo, idiota. Estoy con los peces gordos. ¿Te refieres a la aguja? Tienes algo que le interesa. Si de verdad quieres hacer negocios, ve a la estatua que hay en la puerta este. Eso haré. Y tú no te metas en líos, chiquillo. ¿Yo? Por favor. Si soy el que tiene la espada más grande. El mercado de Coppergate. Les enseñaré algo de plata a los mercaderes. Así atraeré su atención. Hola, amigo. Tengo plata a raudales y estoy impaciente por gastármela. ¿Me echas una mano? ¿Qué vendes? Ya no me queda mercancía, pero deberías ir al mercado de Coppergate. Pregunta y encontrarás a alguien dispuesto a escucharte. Gracias. Tenemos uno por uno. Y si alguno de esos terceros se resiste, tan solo tienes que recordarle para quién trabaja. Será un placer. Quiero ver. Carretas vacías. ¿La aguja se esconde entre las ratas? Obvio. Tiene que haber otra entrada. No deberían verme en esta zona. Sonidos metálicos. Un taller en las alcantarillas. ¿Qué se trae entre manos la aguja? ¿Cuántos cubiertos? Y algunos aún están en sus cajas. ¿Esto también lo han confiscado? Están fundiendo plata para fabricar lingotes y monedas. ¿Qué pretenden hacer con ella? Oh.
toda esta plata. Están acuñando monedas. No me sorprende verte aquí, escondido cual gusano. Tú no deberías estar aquí abajo. En York queremos un muelle limpio. Esas fueron tus palabras. Y sin embargo nadas en la plata que has ganado vendiendo mercancía confiscada. ¿Eres tú la aguja o tan solo otro de sus peones? Estás muy equivocada. Verás, el tejido del mundo está ajado. Desgarrado, hecho jirones. Tiene que haber alguien que lo vuelva a coser. Alguien a quien no le tiemble el pulso. Capaz de enhebrar una aguja. Alguien como yo. Como poeta no vales una boñiga, pero eso responde a mi pregunta. Bueno, todos tenemos puntos débiles. El tuyo parece ser el hierro que nos separa. ¿Crees que tus hombres podrán detenerme? Yo no lo subestimaría. La mano roja es leal a nuestra causa, que es más de lo que puedo decir de los mercaderes. ¡Daos prisa! ¡Reuníos conmigo en el mercado cuando terminéis! Backrout. Se me ha escurrido de entre los dedos. Tendré que rematarlo en el mercado de Coppergate. Vamos, vamos, ven conmigo. Te conviene caminar. Grigori. El aire libre sienta bien.
pistas, los sonidos, los olores... Por favor, Grigori, creía que no te importaría, solo eran unas monedas. Silencio, silencio. Lo entiendo. No fue culpa tuya, sino mía. Por suponer que tenías algo más que aire entre las orejas. Con toda la plata que te he dado, ya no puedo alimentar a mis hijos, ni mucho menos comer yo. Por favor, entiéndelo. Dios santísimo. Mercaderes de York, os prometí un futuro rebosante de oportunidades. ¿Y qué fue lo único que os pedí a cambio? ¿Lo recordáis? Lealtad. ¡Lealtad! Que esto os sirva de lección, por si a alguno le parece buena idea sabotear mis operaciones. Me atacarán en cuanto me vean. Yo dirijo esta operación. Yo tengo algo de pensar. Vosotros obedecéis. De pequeño, creía que la nieve eran lágrimas de Dios, congeladas por nuestros pecados. Muerto de hambre, miraba al cielo y esperaba que él llorara por mí, que quisiera salvarme. Pero fue la cripta quien me salvó. Me llevó a una buena casa, me dio comidas copiosas y una cama cálida. Por primera vez, alguien me tendió la mano y me demostró amabilidad, compasión. Y entonces hice un juramento. Juré que jamás daría la espalda a quien me había ayudado cuando Dios se había negado. Sabías perfectamente qué tramaba la cripta y aún así le serviste. La orden hizo que nuestros caminos se cruzaran. Saldé mi deuda con ellos, salvando a esta ciudad de su propia destrucción. Una deuda vital es una motivación fuerte. Se apoderó de su Hugger y jamás se desprendió de él. Pero no con la misma compasión que habían mostrado contigo. Has provocado mucho sufrimiento en nombre de esta causa. Tienes razón. Tal vez merezca esta muerte. Pero soy tan solo un piñón de una rueda inmensa que sigue dando vueltas. Por poco tiempo. Donde quiera que estés, nadie te aguardará con lágrimas en los ojos. Sello. Ya lo he visto en las tierras del Consejo. Debo enseñárselo a Ljubvina.
un esfuerzo por seguirme, Chad. Prefiero que me mates. No, no. Déjame morir. Prefiero morir. Quizá habría sido mejor. Gracias, desconocida. Creía que mi suerte estaba hecha. ¿Qué noticias me traes? La aguja ya no volverá a pinchar. Bien hecho, Ivor. ¿Quién se escondió? Amor mío, ha habido un ataque en el mercado. Han matado a Grigori, el jefe del muelle. La aguja vendía las mercancías que incautaba para conseguir dinero para la cripta. No tenía autoridad para eso. ¿Por qué iba a creer alguien en él? El sello del Constitution empieza a descontrolarse. Que alguien haya podido conseguir esto es preocupante. Tengo que volver para preparar el banquete del Yule, pero mantendré los ojos bien abiertos. Tened cuidado. Uno menos, quedan dos. Los textos cristianos nos conducirán a otro. Estoy segura. Busca los archivos. ¿Qué noticias me traes? Uno menos, quedan dos. Los textos los archivos. Debe de ser donde Audun remueve los papeles del consejo. No está aquí. Armas y suministros, pero insuficientes para equipar y alimentar a un ejército. Debería investigar. Guirnaldas, madera, comida, vino. Artículos caros para organizar un banquete. Un montón de pergaminos oficiales sellados. Eso es mucho vino. Tiene que ser para el festín de Yule. Gracias, Audun. Me los llevaré ahora mismo. Por supuesto. Eivor, ¿verdad? ¿Qué te trae a los archivos? He venido a preguntar por los textos cristianos. Liufvina me ha dicho que la mano roja los está robando. Y destruyéndolos. Me temo que podrían atacar los archivos. La abadesa se ha ofrecido a guardar los textos en un lugar seguro. Se ha ocupado de este asunto con mucha diligencia.
Me halagas. Solo pretendo ayudar. Abadesa Ingeborg, esta es Eivor, nuestra invitada del sur. Se ha ofrecido a acabar con la presencia de la Mano Roja en York. ¿En qué puedo ayudarte? Parece que la Mano Roja sabe dónde encontrar los textos. Quizá alguien se lo esté diciendo. ¿Qué puedes contarme al respecto? ¿Sabes algo más? De eso no me cabe duda. La abadesa tiene sus sospechas. Me duele decir esto, pero algo extraño sucede en la rectoría. Se confabulan y susurran entre ellos. Y el obispo ha estado husmeando por la rectoría y suele visitar a los sacerdotes a escondidas por las noches. Es hora de que vaya a ver a esos sacerdotes. La rectoría pilla de camino a la catedral. Debería buscar allí al obispo. Yo también tengo que preparar la cena de Yule. Pásate para echar un trago o dos y celebrarlo, Eivor. Yo también tengo que preparar la cena de Yule. Pásate para echar un trago o dos y celebrarlo, Eivor. Nixtal Mundesflot. Forgive me. Esta es la rectoría. La abadesa sospecha que el obispo y los sacerdotes se traen algo entre manos. ¡Qué tranquilo! ¿Dónde se habrán metido? Atascada. Tengo que ir por el otro lado. ¡Basta ya! ¡Déjame, por favor! ¿Por qué sudas y tiemblas tanto? La Mano Roja. Están por todas partes. Por favor, no quiero problemas. Parece que todos los demás se han ido de aquí. ¿Por qué te has quedado tú? Estoy esperando al obispo. Uno de los hermanos dijo que volvería pronto. Eso es todo lo que sé, lo juro. ¿Dónde está ese otro sacerdote? Se ha encerrado en esa casa de ahí.
Ahí dentro hay alguien. No creo que salga. Tendré que buscar la manera de entrar. Vaya olor. ¿Llevas mucho aquí, sacerdote? ¿Quién crees que eres para entrar así por las buenas y destruir mi propiedad? Me dicen que los sacerdotes os habéis escondido desde que desaparecieron unos textos cristianos. ¿Qué teméis? A la mano roja. ¿A quién sino? Van de un lado a otro imponiendo su fuerza. Nadie hace nada al respecto. Estoy buscando al obispo. ¿Dónde está? En sus aposentos. Dijo que volvería cuando resolviese un asunto privado, pero ya hace tiempo que se fue. Llévame hasta allí. ¿Qué quieres del obispo? Ahora. Señor, perdóname. Sabía que tenía que haberme ido con los demás. Los aposentos del obispo. ¿Qué es ese olor a quemado? Varios textos cristianos. La abadesa estaba en lo cierto cuando sospechaba del obispo. Sangre. Aquí ha habido una pelea. ¡Ay, señor! ¡Oh, el obispo! ¡No! ¡No puedo mirar! ¡Cielo santo! ¡Oh, qué peste! No es que tenga muy buen aspecto. Una carta medio quemada debajo del cadáver. Debe de haber intentado esconderla antes de morir. Alguien sabía que el obispo tenía un conflicto interno y lo ha matado antes de que hablase. Es una confesión. El obispo participó en la destrucción de los textos contra su voluntad. El resto de la carta está quemado, pero habla de la catedral y la abadesa. ¿Es ahí donde ha estado guardando los textos? Buscad bien. Registrad todas las habitaciones. Están por aquí. ¡Son ellos! ¡Es la mano roja! ¡Señora, apiádate de mí! Silencio. Debería tener cuidado aquí. La mano roja. Tengo que irme. La pecadora arderá viva, igual que los demás. El objetivo ha enviado a la mano roja por mí. Debo ir a la catedral. La abadesa sabe más de lo que me ha contado. Thank you.
crees que estás haciendo? Este no es lugar para ti, sacerdote. Lárgate. ¡Blasfemia! ¡Deteneos inmediatamente! ¿Algún problema, padre? ¡Abadesa! ¡Están quemando todos estos pasajes! ¿Por qué no se lo impedís? Porque cumplen mis órdenes. ¿Cómo? Las vitelas que arden ante tus ojos están llenas de mentiras. Mientras existan, no podrás ver el mundo como realmente es. ¿Mentiras? Abadesa, ¿qué os ha pasado? Somos todos hijos de Dios. No renunciéis a Él de esta manera, os lo suplico. Aún podéis arrepentiros. Dios os perdonará. Sabéis que lo hará. Te han envenenado la mente, pero no te preocupes. Tenemos el antídoto. Daremos un nuevo ejemplo al que todos aspirarán. ¿Habéis enloquecido? No saldréis con la vuestra. No os lo permitiré. Nadie te va a ayudar. Nadie va a oír tus lamentos. Si no soportas verlos arder, es mejor que tú también ardas con ellos. Quiero que se destruya todo. Cada texto, cada pasaje, cada trozo de papel escrito. Todo. Es hora de acabar con esto. Sí, Tea. La abadesa es la Tea. Matará a cualquiera que se interponga en su camino. Es hora de que se lo impida. La Tea. Shall each from. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Ah.
El fuego que arde en mi interior siempre lo he tenido. El deseo de hacer algo grandioso e importante. Siempre me han cerrado esa puerta. Decían que mis métodos eran muy severos. Me excluían. Me evitaban. Me despreciaban. Pero la orden se fijó en mí. Sabían que era el coraje lo que me movía. El coraje para cambiar el mundo y hacerlo mejor. Ellos me abrieron la puerta. Y lo aprovechaste para destruir un modo de vida que no defendías. Hemos visto una y otra vez lo que pasa cuando dejamos que la gente haga sus propias interpretaciones. Para que el mensaje se entienda en su totalidad, debemos controlar el conocimiento. El día en el que solo habrá una verdad está cada vez más cerca. Una verdad es lo que ofrece la Orden. Quería encender una nueva llama, pero lo hizo con mano dura, no con elocuencia de maestro. Ha llegado el final de tu purificación. Mi obra queda incompleta, pero no es intrascendente. Otros seguirán adelante. Uno de los cuatro es nuestro. ¿Por qué has dicho eso? ¿Qué significa? Ahora parto cual llama, fulgurante y ardiente, eterna y liviana. En Helheim te aguardan llamas más gélidas y crueles.